Este resumen de la semana es presentado por la sureña. ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, tenemos avena con cacao también. Sigo la brigada, soy su amigo vecino, espero me choque y este es el resumen de la semana. ¡Lunes! El país y el mundo está horrible como siempre, pero ante tanta cosa fea, hay una gran noticia. Ya te puedes inscribir en el torneo Choco Gamer Battle Royale de Nestlé. Solo tienes que comprar 50 pesos en Super Sánchez de productos participantes Nestlé. Cereales, chocolates, bebidas Gerber, Carlos V, Nescafé Ice, Coffee Make y chocolates en polvo Morelli Nesquik. Después ingresa tu ticket a la página supersánchez.com/promo para inscribirte al torneo de tu elección. Torneos rápidos, uno contra uno de Street Fighter, Mortal Kombat, Kino Fighter, Forza Horizon, Mario Kart y Super Smash Bros. Nos vemos el sábado 26 de octubre en Europlaza Villahermosa. ¡Marte! La mamá y abuelita de México están al borde del infarto. Esto tras anunciarse que la empresa Tupperware se declaraba en bancarrota. ¡Ajá, diablo! Para que sientan un poco de lo que sentimos cuando nos malmataban a chanclazo por perder una madre de esa. Si nos dejaban bien marcado el espinazo, cuidadito y le rompías un traste, porque hasta lloraban del coraje. Por otra parte, si llegas a tener un Tupperware, prepárate, manito, para revenderlo en millones de baros. ¡Hola, shit! ¡Miércoles! Después de las declaraciones de Rubiel Alonso, diputado del PRI, donde le echa carreta a la gente para que sigan los maldecidos bloqueos por falta de luz en Tabasco, le preguntan al gobernador de las arracheras Merino que si qué pensaba al respecto, a lo que dijo que no contesta pendejada. Y ya sé que siempre digo, bueno, no dijo así, pero así hubiera estado más verga. Pero esta vez sí lo dijo. No vale la pena ni un comentario. Gobernador, no contesto pendejada. Ok. Ya viste. ¡Jueves! Tras mostrar que no todo en él está podrido y demostrar que aún existe algo de bondad en su ser, Morena invita a Miguel Ángel Yunes a juntarse más con ellos. Esto con mira de ver si hay chance de que sea su aliado ya de cajón, siempre y cuando prometa no volver a hacer maldad. ¡Hoy los viernes! Fiscal de Nueva York pide cadena perpetua para el malvado de Genaro García Luna por ser tantito narco y amigo de Maloso. Lo bueno es que Felipe Calderón no sabía nada. Si no, ya hablaríamos que fuera cómplice, pero no, ¿eh? ¿Cómo creen eso? Es que no sabía nada, coño. ¡Zapato! El Congreso de Tabasco pedirá intensificar fumigación ante plaga de mosquitos. ¿Esa mamada qué? ¡Uy, sí! ¡Como no aguantarán tantito dengue! ¡Ay, mijo! Lo que debería de intensificar es la fumigación ante la plaga de apagones. Porque esos zánganos de Comisión Federal no hacen ni madre. Su colonia puede pasar días sin luz y ellos bien enclimaditos en sus casas. Ahí ves luego a la chocada cerrando calle mientras los mosquitos les pican el fundillo. Ah, bueno, sí. ¡También fumiguen, diablo! ¡Y domingo! Nuestra agua cristal de la democracia, nuestra agua es pura de la justicia, nuestra agua victoria de la salvación. Andrés Manuel, ya que termine septiembre, López Obrador fue recibido en Veracruz con mucho cariño y con porras llenas de afecto. ¡Dictador, dictador!, le gritaban un grupo de presuntos trabajadores del Poder Judicial de la Federación, agradecido por las reformas impulsadas por el mandatario y en agradecimiento por los posibles recortes salariales y de prestaciones. Así que le tiraron una botella de agua, ya que nuestra cabecita de algodón se veía sediento. ¡Qué buena onda son los de Veracruz! Soy su amigo y cine Fermín Choco. ¡Allá nos vemos! ¡Diu! Este resumen de la semana es presentado por la sureña. ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, tenemos avena con cacao también.